We'll be right back.
Horizon Sight!
Buenas. No vuelva más tarde. Ah, ya. Uy, boludo, sin los lentes no veo, ¿eh? Ahí arrancamos. No te veo nada sin los lentes. ¿Nunca me viste sin lente? Soy otra persona. Igual ya me los pongo. Rejuás retreo, tu novia te pega. Si ¿Sí me pega la de la culiada? ¿Arre? Está loca, está loca. Se las regalo, arre. Hablando de locas. Ahí está. Arre, ahí está, ahí está. Parece Peter Parker y tenés algo que ocultar. Que estoy. Silente, va a ser vergonzoso. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Esta sí está capturando, ¿no? Listo. ¿Por qué de Marvel? No, pasa que estoy. Estoy con algo, con un asunto entre manos, se podría decir. Arre. Sí, mañana juega Argentina. No sé si voy a hacer stream, pero sí, sí lo tendría que traerlo. Mañana el cumple de mi primo, si no me equivoco. ¿Qué pasó? Ay, qué susto. ¿Qué? Chocamos, chocamos, chocamos. No, es que tengo que. Me estaban diciendo dónde llevo el CV mañana. ¡Zurdo de Estoy mierda! yendo ¡Hoy al la celular. van a pasar para el orto! Le paso el celular ¡Viva a la libertad, carajo! Foxy. Qué paja, boludo. O sea, qué paja juntarse. Ahí te digo, Tecno.
Listo, ahora sí, ya estoy. Alguien tiene Ordestrion que se te traba la compu, se ahoga con el mate. No, estoy re bien. Che, ¿qué está pasando? Va a pistear como un campeón. Como en Fórmula 1. Ojalá, ojalá. Che. Ahí estamos, ¿no? Ok. Ojalá, Tecno, ojalá. Necesito ya chambear. ¿Podrá ser el fin de los streams? Realmente igual streamearé. Obviamente, capaz sean menos horas, ¿no? Porque Porque voy a llegar fusilado. Pero igual estaré ahí streameando. ¿Qué pasa, Ever? ¿Yo cuánto mido? 1,66. Ay, boludo, ¿cómo no 1,67, no? Sería muy boca. Pero 1 más 6, 7. Yo tengo 100, 1,65. O sea, 1 más 6. La chamba no te permite hacer stream. Igual voy a hacer, ¿eh? Pero sí, va a estar complicadito. No, no, tranqui, tranqui, que voy a seguir streameando. Olvídate. Eso no se negocia. Aparte de streamear, no te cansa. Uy, me regalo. Mr. Valentine. Ahí está. Para la esquizofrenia. ¿Qué es? A ver. Tengo miedo. Ok. Oh. ¿Cómo? ¡Oh! ¡Qué copado! Uy. No me gusta. Para la esquizofrenia. ¿Pero no dice quién me lo da? Regalo. Bueno, está empaquetado. ¿Sabes cuántas sucias vi en el Prime? Nada, tranca, tranca, que voy a seguir streameando. Obviamente voy a tener menos tiempo, pero igual seguiré. Chu, tan alto soy, ¿ver? ¡Arrich! Ahí volvimos. Che, pero yo seguía, boludo, no se me creyó Minecraft, se me cerró el OBS. No, no sé, boludo, qué pasó ahí. Menos mal aclararon. Estaba sin el OBS. Raro. Ya estamos. Che, ¿qué onda, boludo? ¿Qué onda? ¿Por qué me le pasó eso al OBS? Ya estamos, ¿eh? Justo estaba diciendo de cuánto es el tamaño promedio. Dígame que están todas las calidades, por favor, que no me fijé, pero tendrían que estar, ¿no? Elijamos creer. La última vez que me pasó esto, perdí las calidades. Unos 65 con 13. Con 13 años. Está re bien, che. No siento mis piernas, don Cangrejo. Un tablet. ¿Se puede hacer esto?
No, no, la UBS se cerró solo. ¿Cuándo se cortó? O sea, ¿cuándo, en qué momento se había caído el stream? A ver el clip que hiciste. A ver. Veamos, dijo un ciego. Arriche el alto. Chubo, tan alto soy, ¿ver? Arriche el alto. Tengo idea. Apago. Problemas técnicos, está bueno que avise, ¿no? ¿Qué se me cerró esto de la nada? Hola, Arlín. Chubo, tan alto soy, ¿ver? Arriche el alto. Pumba. Pero estaba hablando de cuál era la estatura promedio para un chico. 1,65, ¿no? El promedio. Eso, antes de la tragedia, justo estaba preguntando eso. El link del mod de arma se llama Doom Fabric. Pero ahora voy a ver, ¿eh? Porque no lo había visto al mod ese. Igual quiero ir primero al Nether a por Netherita, pero antes de eso necesitamos... el mod Recraft. Y ya veremos, ya veremos. Oh sí, oh sí, oh sí. Ok. Sacrifiquemos 4 vaquitas. Necesito cuero para hacer libro. Y acá... 1, 2, 3. Vamos a ponerla arriba. Así no es más fácil matarla. 4. Ahí está. Para que no sea más fácil matarla. Y vos vení acá. Te vamos a matar después. O te queda ahí. ¿Dos cueros nomás? ¡Ah, bueno! Bien, más hamburguesita. Re poquito. Yo tengo 365. Siento que va a salir alguien random. Cantidad de sacrificio, cantidad. ¿Cuántos sacrificios eran? Hola, Matro. Che, los miembros, recuérdenme de su jueguito, ¿no? Porque si no me olvido. Creo que me quedan 3 jueguitos para traer, pero por la duda recuérdenme. ¡Cha! ¿Cómo quema? Díganme por favor que están todas las calidades en Twitch y que no las perdimos. Porque la última vez que las perdimos pasó eso. Como que se cerró el OBS y después volvió a arrancar. Y cuando iniciamos ya no estaban. Están todas. Ay, menos mal, menos mal. Qué susto. Hagan así, tendría que tener algo por casi 3 años. No lloré, no tenés que llorar. Pero sí, ¿eh? 3 años de miembro. ¿Está chequeado eso? Teclado por voz. Pero la membresía, la que te desbloquea los emojis, nomás tenés. La del
que te pide el juego la que le sigue a esa. Fish. Trending Mare Creature 2. ¿Ese juego querés que traiga? Neymar Creature 2. Me suena. Ok, ok, ok. No tengo esa misión, no tengo ni la ventaja del emoji. Pero tenés lo emoji, o sea, ya tenés lo emoji. Y encima el logo. Lo emojis y el logo, ¿qué más querés? Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Che, que fue cómo se cayó el stream, me preocupé, ¿eh? Pero raro, boludo, raro porque... Reinicié la PC antes de iniciar, o sea, hice todo lo que tenemos que hacer. Che, ¿cómo es ese carbón de algas? ¿Tengo que ir a picar algas? ¿A dónde te vas con tu abuelo? No, Trixna tiene a su abuelo vivo todavía, disfrutalos. Yo también tengo a mi abuelo vivo, pero de parte de mi papá, de parte de mi mamá ya no, pero igual los disfruto. Tenés que disfrutarlo, boludo. O boluda. Creo que sos boluda, no boludo, ¿no? O sea, creo en femenino. Le decía boludo. ¿Qué huelga? ¿Huelga de qué? ¿Cómo el carbón? ¿Cómo el carbón vegetal? No, vegetal no. El carbón esto con las... La primera no hagamos esta mesita. Ah, que por eso quería buscar carbón. ¿90 pirulo, tu abuelos? ¡Wow! ¿Y están juntos? Todo suma, todo suma. Ah, bueno, el ejemplo. Es que mirá, carbón, carbón como tal tenemos muy poco. Una pena el carbón que tenemos. Encima no encontramos. O sea, no encontramos carbón. Sí, quiero ir a cocinar en el horno, que tenemos un hornito, todo bonito. Vamos a cocinar en el horno, a ver. ¡Ojo! Estamos cocinando. Parece que no cuenta... Parece que tiene que ser este... Claro, no te cocina Iron la cocina. Las abuelas son eternas, pap. Sí. No, tengo un problema. No sé qué hacer, boludo. No sé qué hacer. Mañana juega Argentina. Pero mi minita quiere que nos veamos mañana. Pero mañana juega Argentina. Está complicado. Encima hace frío. O sea, estaba haciendo calor, pero ahora hace frío. Ya tiene 77 vivo, ¿qué onda con Tecno? Una de dos, su abuela tenía 20. Que te la pele. Mira con la minita. Pasa que no tengo un mango, boludo. Estoy re pobre, ni siquiera para decirle vayamos a un bar a ver. No, no, estoy pobrísimo, boludo. No tengo un peso. Ni para eso. No, ni para eso, boludo. Estoy... Estamos en la B. ¿Te vas a pasear con tus abuelos? ¿A dónde?
Yo tengo una bocha de libro, pero como explotó la casa. Esa grabación la voy a meter acá para no olvidar. ¿Dónde en carajo de Harry? Creo que eran tres, ¿no? Tres bloques de hierro. Solo tengo 100 pesos. No, yo o sea, tengo, creo que tengo solo 3.000. Pero tengo que pagar el dentista, el internet y otra cosita que me compré. O sea, estoy... ¡Ah! Estoy re escaso. No, otra vez tú. Y dos creepers. No, y los creepers cerca de los cultivos que lo parió. $100, un montón. Messi, Harry. Messi, Messi. Un yunque. Oh, boludo, me queda pobre, Más pobre que en la vida real. Con eso te compré un euro. Vi descubrir que la MLS de Messi lo tiene niño. No, es que Messi se lo merece. Se lo merece. Todos los famosos lo van a ver, hasta Selena Gómez lo fue a ver. Con 100 bolívares me compro alto euro. Ni un euro aire compras. ¿Te acordás? Me hiciste acordar que había... Había un momento en que se filtró en YouTube que un billete de 2 pesos de que no sé qué tenía que tener valía tanto. Y todos se lo compraron. Pato, y se la creyeron, ¿viste? Y... Cuando me callo es porque me pongo a pensar en el crafteo, ¿eh? Y al final era chamuyo, no era que valían tanto. No, no valían eso y todos caímos. Se dio como movía el balón en tiro libre a donde quería. ¡Arre! Pero eso pasa en todo. Siempre pasa eso. O sea, siempre la pelota en un tiro libre la hace hacia atrás para alejarte la barrera. Porque la barrera se te adelanta. Entonces vos agarrás y te hace hacia atrás. Eso hasta en el potrero te lo enseñan. ¿No sabías? Eso se sabe desde el potrero. Porque la barrera se adelanta, entonces decía, te adelanta, toma. Cuatro era, ¿no? No, seis. La veía sin que ya te lo permitía y le decía que no. Pero eso siempre pasa. O sea, eso es muy normal, lo hacen todo. ¿No sabías? En 2 días hice una raya, fui al Nether, ya me encanté mis cosas y conseguí... Ah, está re run... Sí. Estás a full ahí. Yo voy a mi... Cuando juego Minecraft yo voy a mi ritmo. No sé por qué, pero yo me tomo mi tiempito. Sí, eso pasa. Sí, vi comentario que ponía, no, la mueve sin que el árbitro, ¿cómo se lo va a permitir? Es que en realidad el árbitro no lo permite, pero tienen que seguir el juego. Todos los jugadores lo hacen. Hasta los pibes desde inferiores lo van haciendo. ¿Es así?
¡Apa! ¡Oh! ¿Viste? Y con razón tenían armas tan copadas. No, yo tiraba la bosta a estas cosas. Motosierra. El plan motosierra de Milei, ¿no? Esta armadura creo que están prohibidas. Tendría que preguntar. No me la hago porque igual no sé cómo se hace eso. Pero están prohibidas, no sé. Sí, deben estar prohibidas. Eso sí está prohibido. Encantadísimo. No, yo tiraba todo eso, ¿puedes creer? Que sacarse el casco porque me golpeó a Carlos. Aguante el pádel. ¿Cuál es el pádel? Vos sos de Bolivia, Trixna. Tengo tres cofres llenos de pura berro, como se dice en Java. No sé, yo lo tengo en español argentino a Minecraft. Acá mi piedra se llama adoquín. Eso que en Argentina le decimos piedra a la piedra. Ah, vos sos mexicano. Recuerda siempre mono, qué culiado. No, encima yo que digo, ah, sos mexicano, no. Me cancelo solo, boludo. La puta madre. No, pero, o sea, es que. Bueno, pero pusiste vos. Y vos sos de ahí. Saquen clip. Que lo parió, boludo. Lo peor es que la Copa América que se viene se la va a regalar para. Ojalá la gane Argentina. Ojalá. Pero hay que ver. Va, de momento estamos, ¿eh? Yo creo que sí podemos ganar la Copa América. Somos los actuales campeones del mundo, así que no vería por qué no ganarla. Ay, bueno, tengo dos nomás de esta. ¿Qué me puedo hacer? Una super escopeta 8. Vamos a ver qué me puedo hacer si tengo dos. Que no sé cómo se consiguen estas cositas. Ahí también me puedo hacer una pistola. Lingote de Argen. Se hace con. ¡Ah! ¿Herramienta de netherita? ¿Cómo? Warthog Shell. ¿Fragmento de netherita? ¿Cómo se obtiene un fragmento de netherita? Che, yo tenía un montón de esas cosas, pero como explotó la casa, lo perdí, ¿eh? Pero te juro que de estas cositas, que de estas tenía un montón. Pólvora, tinta antigua. No, ¿por qué le ponía ese nombre? A ver. Minimizo. A ver el clip. ¿Por qué se me abre ahí en la otra pantalla? Nada que vi. ¿Qué onda, Ezequiel? Argentina tiene un equipo de los dioses. La verdad que sí, hola Máximo. Me tardó un mes en comer y volver. A ver. Pero ojo que ahí está el chat, ¿eh? El chat estaba ahí. A ver cómo me regalé. Ah, vos sos mexicano. No recuerda siempre. No, no, pero dije eso porque. Me. Ay, no se ve, pero ahí dice Nah, recuerda siempre mono. O sea, él dijo que era. Siempre mono, qué culiado. ¿Ve? Ahí está el chat, boludo. Ahí está. No, Sí. encima yo que digo, ah, sos mexicano, no. Me cancelo solo. Ah, vos sos mexicano. No recuerda siempre mono, qué culiado. Era un poquito más atrás, era un poquito más No, encima atrás. yo que digo, ah, sos mexicano, no. Me cancelo. Era un poquito más atrás, era un poquito más atrás. Cuando le pregunto de dónde soy, me pone recuerda, siempre mono. Y ahí cuando digo, ah, sos mexicano. Pero es porque Trixna dijo que él mismo se dijo así. Y bueno, supuse que era de ahí. ¿Pero sos de México? ¿O sos de otro país que también le dicen así? ¿Por qué me cambié el nombre? Porque me gusta Resident Evil. Siempre. Ah, ok, sos de México.
Porque ya tenemos esta mesita, ¿no? Ahora hay que ver qué me hago. Es que tengo dos. Yo tenía más de estas, pero bueno. Tinta antigua. Pasa que me explotó la casa y perdí todo eso, pero yo tenía un montón de estas cosas. Y esto tenía un montón, tenía un montón. Claro, podría ser brasileño también. Sí. El tenga tú y se comió un traba. Dice que cuando te vea te agarra ese, el tecno de Twitch. Te tiene bronca. Tecnosam, te tiene bronca el tecno de Twitch. ¿Boca o Resident Evil? No, Boca, Boca. Siempre voy a elegir Boca. Es más, mirad mi casita de bonita. Nuestro Dios. Y nuestra religión. ¡Guau! Claro, podría ser brasileño también. ¡Sí! ¡Uh! Pero de Boca no nos disciplina Se moría por el ascensor. Quedaba toda la casa sin dejar una sola. Creo que lo puedo matar. Sí, creo que puede morir. No, tengo muy pocas balas. No. O sea, puede, pero no. Necesito más flechas. Lo voy a alejar de casa. Lo primero voy a dormir. Hermanito Bosse, ¿por qué crees que yo soy brasileño? No, porque por lo que dijiste de... Que siempre mono. Podría ser brasileño también, no solo del que dijiste. A correr, voy a correr como un animal. Mierda. Ah, pero lo puedo matar, ¿eh? Mira, mira, no puede pasar, mira, no va a poder pasar. Y aprovecho y lo mato. Pumba. Uy. Pumba. Uy, lo que quita. Vos no me vas a dejar. Voy a correr como un animal, ¿eh? Vení, seguime, gay. Vení, cagón, vení. Toma. No, vaquitas. Tranquilas. Confíen en mí, tengo un plan. Ay, mierda, sin flechas. Yo tenía un stack de flechas, pero explotó mi casa y lo perdí todo. Vamos a hacerle la del almendruco. Listo. Me alejo. Y todo, ya lo perdimos. Uf. La 360 le hicimos. La 360. Uy, me da una cama. ¿Qué hace acá una cama? Había uno que le mandó a los yuyos. Se fue a yuyar. Bueno, ahora sí al Nether, ¿eh? Ah, no, pero quiero comprarme pociones. Recuerda, siempre mono, dijo. Qué culiado. Qué culiado.
Primero soy random y ahora fan, dice. ¿Y cómo llegaste, Che? ¿Llegaste con Minecraft o fue otro juego? ¿Con otro juego llegaste, Tristan? La sábana, olé la sábana a ver a qué huelen. Las de la camita, después voy a olerlas. ¿Qué? Ah, es Messi, boludo. Dije, ¿qué onda? Sullivan, suelta la vaca. Bueno, ya está. Y si mueren las que están adentro del corral, culpa mía no es. Esto acá y esto acá. Cookie, más hamburguesa. En el capítulo 12. Ah, mira. ¿Te gusta Minecraft? El clip que nadie pidió. A ver, pará. Ah, las chiquititas saltan, por eso se escapan. Voy a ver de comprar pociones. Pociones de fuego para ir al Nether. Mira todo ese oro, papu. Espera un cachito, putito ansioso. acá. Ciencia, voy al Nether. Altos patis. Qué rico. Ah, patis le dicen allá. Acá le decimos cangreburger. Ah, vivían en fondo de bikini, ¿viste? Vine a cancelar, me la re olvidado y me gasté 30 más. Pero con 30 no haces nada. Aparte, mira qué bonita que está. A ver. Este es el clip. ¿Cómo se llama el clip? El que vive en Ucrania. Pero explotó mi casa y lo perdí todo. No. No, 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 no. No, re turbina el clip. Está bueno, pero está mal. Está mal, pero está bien. Está mal. Está mal, pero no tan mal. Me entienden. Clima, aquí está pésimo. Ya se me fue la luz por la lluvia en tu zona. Eso es porque votaron mal. Arre. La seguía con esa. No, ¿qué era? Acá, ¿no? Acá donde se hace bonito. Acá en el carpintero. Se llama Dark Oak Empty. Vamos por el Oak. Está por acá. Oak Spaced. ¿A qué se refiere, no? Con Oak Spaced. Ahí está, es este. A ver, tenemos tres. Tres. Muchacho. Están re FH, pero contarán como mesita de crafteo. Ahí no me golpeé, me gustó. Ahí no me golpeé la cabecita. Chiste de humor negro el clip. Ok, nos sobra un librito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta?
Bueno, falta seguir haciendo las vacas. Vamos a ver la tienda de pociones. Me voy a llevar las moneditas. Vamos a comprar pociones para el fuego, ¿no? Ya que vamos a ir al Nether. Y de visión nocturna. Pero qué culiado, lo que culiado. Está Omar. Le voy a preguntar si le pinta ir al Nether. En el Nether quiero encontrar la... Bueno, aparte de matar enemigos. ¿Por qué hay que ponerse oro cuando vas al Nether? ¿De live action de One Piece o de cuál viste? ¡Uy, qué bonita esa casa! Pero bueno, ¿y eso? ¿Esa es una casa? Ay, mi cebosta. ¿Y eso? ¡Ah! Acá fue el baile. Acá fue el baile. Qué boludo. ¿Acá estaba? El live action. Yo lo vi en japonés de live action porque está. Parece que es como ver el anime en japonés. Porque son los mismos actores de voz. Me encantó. Pero nosotros también estamos como Venezuela, Trixna. Ah, porque claro, vos no sos de... La voz sí puede. Ay, no, no es por acá. Che, no encuentro el camino. O sea, estoy buscando el. El lugar para ir a dormir. Ah, no, para comprar pociones. Pero no encuentro. Sé que era por donde estaba la iglesia. Tengo que poner más marcadores así. Pero en la iglesia. Yo no tengo techo en la mina, no pasa nada. ¿Cuál es el techo de lámina? ¿El de chapa? Esta es la historia de una ladrona. No sé, yo lo vi en latino el primer episodio porque el día en que salió no estaban todos los idiomas. ¿Eh? ¿Y el comerciante? ¿Y el comerciante? Mi nave, arre. Tu gata, decirle que la voy a matar. Arre. No, estaba re agresivo, ¿viste? Vamos, mira. Que para eso estaba esto. Ah, ahí está el comerciante. ¿Qué onda, pa? Ah, se fue a mimir. Ay, ¿qué tenés vos? Requiere... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chico? Requiere tolista en tu música. Parece algo para volar, pero creo que no, ¿no? Brote de jungla, tinte celeste y... Okay. ¿Cómo se llama tu Chuli? Chuli, ¿no? Saludito a tu gatita Chuli. Boludo, la Baggy está re mil bien hecho. Sí, Baggy está re mil bien hecho. Como estamos cerca. Arre, creo que era por acá. Ah, no, pero sí tengo el mapa. El mapa. Donde la iglesia. Donde la iglesia. Eso no tiene pinta de iglesia. Donde la iglesia era, ¿no? Esto no tiene pinta de iglesia. Ah, por acá. De la iglesia, bien. Acá. Acá.
Tienda de poción. Y vamos a ponerle verdecito. Verde. Ya sabemos dónde es. ¿O no? ¡Arre! ¿O no? Ok. Ok. Julie, ¿no? Está bien, entonces, como dije, ¿no? Julie. Uy, uy, no, ¿qué hice ahí? Bueno, está acá. Yo estoy... No sé dónde estoy. Yo estoy acá, ¿no? O sea, si miro para... Ah, ya está. Ok, cojo. El Luffy niño, sí, no, no. Pero sí parece brasileño. O sea, según Oda, Luffy es brasileño. Y el Luffy niño sí parece brasileño. Usopp me faltó la nariz larga. Era una referencia a Pinocho, la nariz larga de Usopp. Y Usopp, uso en inglés significa mentiroso, de ahí el nombre. Eso le faltó a Live Action. Y también, y algunas partecitas, pero igual está bien, estuvo bien. ¿Qué? Ay no, ya empieza el internet. ¿Ah no? Banco Centro de Poli. Hola, Juli para ti. ¿Pero no se llamaba Juli o Juli? Yo fui a la visita del clip que saqué. Lo publiqué en un server de Discord. ¿De cuál clip? Recién solo dan un giro y se le dobla la funda de la espada. Es que... No, mirá, sale desconectado. Ahí volvimos. No, me va a desconectar. No, otra vez. Estaba desenfundada, entonces está bien que se haya doblado la funda. No tenía la espada. Pero igual, esa cualquiera. El live action está re mil bien hecho. Es que está bien gordita. Con su colita de mapache. Tengo una amiga que se fue a vivir a México, che. Pasa que donde está mi cámara había como un enchufe desconectado. Entonces sabía que se iba... Que no íbamos a ir para atrás. No, Filiberto. Yo te quería. Ah, estás vivo. Poción de fuerza. De fuerza, de fuerza. Poción de fuerza. De curación. De regeneración. No llego a leer qué es. Yo necesito para el fuego, ¿no? Poción para el fueguito. Poción adrenalina, poción de asesino, poción magical warding, poción of the... Ok, no hay poción para el fueguito, parece. Ok. Bueno. Pero ya sé dónde está la tienda. ¿Por qué la van a dejar sola? Ah, porque te tenés que ir, ¿no? Chang está bien, o sea, se ve un tipo buen pedo el actor. No, están... A ver, yo te digo, el personaje, la hermana de Nami. Morgan, el que es mano de hacha. Porque Morgan es morocho y rubio. El live action lo hicieron blanco y rubio. Morgan es morocho, no es blanco. Después... Aunque tiene sentido porque su hijo sí lo es, pero bueno. La hermana de Nami le hicieron morochita. La hermana de Nami no era morochita. Pero como un personaje que sale una sola vez no pasa nada. Ah, no sabía que le podías poner la espadita así de bonito.
Desde hoy hasta el lunes. Uy, qué lindo, va a tener casa sola. Vas a poder invitar a tu chongo. Chang está bien. No, están después, boludo. Baggy me encanta. Me encanta el protagonismo que le dieron a Baggy. Kobe también me gustó, el de pelo rosa. Después el reto está bien. A ver quién. Sí, el reto está re bien. Es más, hay algunos personajes que se te hace más cómodo verlo en el live action que en el anime. Y alguna escenita, boludo, literal, te resumieron todo el East of Blues en 8 capítulos. O sea, no está mal. La semana pasada estaba acostada en mi cama con los ojos llorosos. ¿Tu gatita? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? Che, me dieron un botoncito de jungla, pero no sé para qué puedo usarlo. Ah, sí, la cicatriz de Luffy no, en el actor no lo llevé. Pero está bien el actor, ¿eh? No tiene el carisma que tiene Luffy en el anime. Bueno, tampoco vamos a pedir que tenga el carisma de Luffy anime. Después está bien hecho. Pero después todos los boludo, Nami nació para ese papel. Aunque Netflix le va a tener que pagar la operación, ¿eh? En la segunda temporada. Pasando East of Blue, ya le empezaron a crecer los pechos a Nami. Así que Netflix tiene que pagarle la operación a Nami. Que no sea ratón, que no sea ratón. Para saber cuando ya crezcan. Bueno, esta se muere si crece. Ay, no. No llego. Ahí está, para saber cuando crezcan. Sí, Zoro está bien. No, en realidad todos los Mugiwara están bien. La verdad que. Baggy está bien. Están todo bien, están todo bien. Lástima eso, Donovan, que sería. Ay, al que es Nakama de Shanks, el gordito. Lo hicieron morocho. Pero tiene el carisma. O sea, está con el carisma de toda la vida. Así que todo bien. Sí, Netflix, que se ponga la 10. Que se ponga la 10 y que le dé. Le opere los pechos a Nami. Para la segunda temporada tiene que tenerlo. Porque a Nami en la segunda temporada ya lo tenía así. Pero hay que ver si la actriz quiere. Nada, si no va a querer. Es re fanática, boludo. La actriz de Nami es re fanática de anime. Es como nosotros, pero ella sí la pone. ¡No! Recién me acordé que hay un traba en One Piece que se llama Bon Clay. Boludo, si Netflix se llega a enterar que hay una isla de travesti, la larga a la serie hasta esa temporada, ¿eh? Si se llega a enterar Netflix de eso, yo creo que Bon Clay, que es el travesti más copado, tiene que ser Jim Carrey, el actor. Y Adam Sandler de uno del almirante, que tiene el poder de la luz. No, boludo, es que el travesti es idéntico. Mirá, este es el travesti. De One Piece, ¿no? Y es un capo, boludo. Tiene que ser. Es el que dije, que no me acuerdo el nombre. Jim Carrey, mirá. Este es. Boludo, es para que actúe Jim Carrey. Bon Clay, vamos a ver Jim Carrey. A ver si hay algún. ¡Ah, mira! Ya sabía, es que sabía. Mira, le queda. Le queda. Sí le queda, sí le queda. Sí, ¿no? Tiene que ser él.
Él tiene que ser el actor sí o sí. Wey, boludo, mirá, son idénticos. Y de Bob Hancock, espero que. Ay, boludo, tengo miedo que Bob Hancock sea la sirenita. No, a ver si lo hicieron meme ya. Que Chopper sea la roca, no me importa nada. Olvídate, pa, olvídate. Y sea la roca, Chopper. Igualitos. Igualitos. Ah, olvídate. Ahí no decimos nada. Que lo hagan, que sea la roca. Le queda. No, boludo, pasa ahí de prendida. Tiene que ser la roca, chopa. Y el otro, ¿quién es? Ace. Ace también tiene que aparecer, ¿no? Bob Hancock, espero que no sea la actriz sirenita. ¿Quién más? Von Clay, bueno, que queremos decir a Jim Carrey. Esta actriz recopada, la viejita de pelo corto, quiere ser la doctora Cureja, la doctora que le enseña a Chopa. Barba negra que sea Shaquille O'Neal. No, tiene que ser uno gordito, barba negra. Y tiene que ser odioso. Bueno, ya me voy a acordar qué otro personaje hay. Tiene que ser uno gordito para Barba Negra y que sea así como el actor, ¿viste? De Jeffrey Dahmer. Hay luna de sangre, creo. ¿Viste el actor? Bueno, así que es un actor así odiable, como el de Game of Thrones, que se llamaba, que era Jeffrey. Que era un niño re molesto. A ver si me puedo hacer otra arma. Igual eso que tengo ahí se lo agarra en el Nether. A ver si me puedo hacer una de estas. O sea, algo de que valga solo uno. 20, 10, no, no vale nada. Bueno, me voy a hacerlo. Me voy a hacer picos de cobre. No, el actor de Barba Negra tiene que ser uno odiable, que se haga odiar. El que se mueva no le gusta Boca. Arre. Bueno, depende, porque yo soy hincha de Boca, pero no me gusta cómo juega el Boca de Almirón. Pero si así vamos a ganar la séptima, no me quejo. Listo, ya estoy listo para ir al Nether. Me gustaría. Eso sí me gustaría. Vamos al spawn y del spawn al Nether, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Reparación? ¿Qué? ¿Y esto? ¿Pasa? ¿Cómo? ¿Y esto? Armadura más 4. Ah, pero es horrible. Pues tiene reparación. Poca. Se puede sacar ese encantamiento, ¿no? Uy, Messi, boludo. Espectacular, boludo, lo que encontramos ahí. Los pajaritos. Pará, trolazo, pará. No paro nada. Arre. Che, qué copado, ¿no? Lo ¡zurdos de mierda encontramos. hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Hay un bicho enorme ahí. Cazador Doom. Dios mío. ¿Qué profundidad estamos? En la 33, tengo que bajar. Bajemos desde acá.
mierda. Uy, mierda. No veo nada, boludo. Qué pena que ya no somos un gato. Nada, boludo, no veo nada. Esto de no ser un gato no me estaría gustando. Voy a la 12 por boca, o sea, no sé dónde sale la nederita, pero yo me la juego a la 12. Cuarzo, y no viene mal. Diamante, iba a decir. Ren un cumple estaba. Estamos en la 16. 15, 14, 13. Y esta es la 12, ¿no? Y Tom, me quedo acá. ¿Quién le sabe al anime Grill Quematro? No, pero Barba. No, vos te estás confundiendo. ¿Qué es eso? Mierda, 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 mierda. ¡No! Toma. No pasás. ¡Diablillo! Y me dejó eso que nos faltaba. Era un hincha de Independiente. ¡Ay, la concha de la lora! ¿Qué es eso? ¿También me persigue? ¡Ah, también me persigue! ¡Qué lo parió! Misma estrategia. Aunque le tapé todo. ¡Otro diablillo! ¡Ah, una varita de Blaze! Hay un spawn de diablillos ahí arriba. Piedra negra. Piedra negra no es, no es lo que buscamos, ¿no? ¿Kaelu quién es? Fue el bicho ese que nos atormenta en los eventos. Ese Kaelu. Ok, cojo. Yo estoy buscando lo que estábamos buscando la otra vez. Vale, ya habíamos conseguido la piedra antigua. Para nuestra armadurita. Piedra negra. Pero como nuestra casa explotó, perdimos todo lo que teníamos ahí. Sobre todo la piedrita esa. Hola, Sandy, ¿cómo estás? Pasa que estoy en el Nether, pa, estoy re atento. Decían que Boggy canta la vista en japonés o español. En japonés. Pero está muy bien hecho Boggy, O sea, 10 de 10. No, Herobrine no apareció de momento. ¿Por qué hay que ir con oro al Nether? Nunca entendí eso.
¿No tiene copy, Matro? Mierda. 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 Y yo tengo que volver por ahí. Escombro. Ah, está. Escombro ancestral. Es esto, es esto. Ya tenemos uno. Yo tengo que picarlo con esto. Pica uno. Bien, ya tengo un escombro ancestral. Se escucha algo por allá adelante. ¿Qué profundidad estamos a todo esto? 10. Che, pero tengo que volver y no me acuerdo el camino. Ah, por ahí. Bien, bien, me voy a acordar. Usa el ataque de las camas. Ah, cama y escopetazo. Arre, claro, la cama explota, ¿no? Igual con mi suerte exploto yo también. Sos un fuera de contexto andante. ¿Por qué? Y no sé, Matro, para mí sí tiene. Narco cuando lo descubren. Pasa que no me puedo fijar, ¿eh? Ay, pará. No, pasa que no me puedo fijar ahora. A ver, aguantame. Uy. A ver. Aguantame que me fijo ahora, ¿no? Ok, a ver. ¿Cómo que no me hace... explota, pero no me hace daño? Julio, se me abre en la otra pantalla. Explotó, perdí. A ver. Narco cuando lo descubre. Pero como nuestra casa explotó, perdimos todo lo que teníamos ahí. Sobre todo la piedrita esa. Pero como nuestra casa... La puta madre, boludo. Está para sacar 1000 clips de TikTok, boludo. ¿Está chequeado eso, Tecno? ¿Que explota y no me hace daño? Uy. Boludo, literal... Todos esos clics que mandaste podría hacerlo para TikTok, boludo, porque posta que... que sí, o sea, sí, sí, están re... re sacado de contexto. Pará, pero yo tenía la... No, no está. Yo tenía la marca de vuelta al portal. ¡Vamos! Más escombros ancestrales. Con 5 nos vamos, ¿eh? O sea, si agarramos 5, no, nos tomamos el palo. Vamos 3. Fue un video de Out of Context como a Bobby Craft. ¿Cómo serían esos videos? Llegado por la prestigiosa Universidad de Hogwarts. Ah, entonces... Está confirmado, ¿eh? Está confirmadísimo.
¿Cuántas camas me tendría que hacer? Pero me estoy dejando escombro y no me di cuenta. Igual es gracioso que se encuentre. Encontramos más rápido lo escombro que. No se usa cama, se usa dinamita. Ah, la dinamita no rompe. ¡No! Encima ya sé cómo poner en TikTok para que te lea la voz. O sea, para que escribí algo y te lo lea. Boomer aprende a usar el text to speech. ¡Ah! Sé que se usa dinamita, no camas. Tapa TikTok esos 5 clips. Ah, nunca viste, pues es así. Es esto, lo calentas y te da el fragmento de nederite. Que es así, ¿no? Es así, ¿no? ¿O no? Es así, ¿no? Y con esto. Ah, boludo, son. Ah, pará. ¿Tanto cuesta hacerte el lingote nederite? Yo pensé que con uno. Ah, boludo, o sea, necesitamos. Vamos, cuatro. Yo quería. ¿Cuántos? Seis. Se hace con 4, 6 por 4, 24. Ah, necesito encontrar 24 de esto. No. Muy complicadinho, manito. Hola, GMT Play. Muy bien, cojo. Y yo creo que igual que él me rompe la cola, aún teniendo la armadura esta. O sea que tuvimos mucha suerte de encontrar el bloque nederita. Vamos a hacer así, se me ocurrió algo. Así vamos derecho, ya lo vamos a encontrar. Qué suerte que tuvimos de encontrar esos bloques tan rápido. Encontramos 3, nos faltarían. No, es que nos faltan 24. 24 nos falta todavía. No sé si va a encontrar. Igual yo con hacerme una. Mira, acá hay uno. Yo tengo para hacernos una. Es más. Vamos a hacernos una ya. Y pasen si no dejamos ningún escombro. Vamos a poner la hamburguesa que nos llena más. Y se preguntarán, ¿te acordás el camino?
No. Lo averiguaremos. Si me saco la antorcha, no se ve nada. Lo demás ya se perdió. ¿Cómo que se perdió? No, se guardan, se guardan. Creo que se guardan por un tiempo determinado. Tengo miedo, boludo, tengo miedo. Por eso estoy calladito. Ay, ay, volvemos. Algo ha salido mal. ¿Qué clip mandaste? Uy, uy, ¿por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ahí está, estamos, estamos, estamos. Uf, uf, uf. Es que tengo una teoría, ¿eh? O sea, está, va a estar copado. Ojalá que sí. Ahí se fue Herobrine. Tiramos esto, 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 esto. Tiraba los escombros ancestrales, ahí sí era para pegarme, ¿no? Por las dudas. Yo creo que 4 stack estamos, ¿no? Messi. Ya creo que me puede hacer una pistolita. ¿Has comido comida africana? ¿En serio? ¿Es buenísima la armadura de Netherite? A ver el clip que mandaron. Total, acá ya estamos cerca de casita. No pasa nada si morimos. Bueno, pero no sé por qué se abre en la otra pantalla el clip. Ah, ya está disponible. Claro, creo que yo lo tengo que publicar. No, no, pero están. Para TikTok. Sí, deben estar en la parte de clips, capaz ahí estén. ¿A vos te salen, cojo? El video que mandaste no tiene copy. Y pasa que estoy con un problemita de copy. Ay, chulo, ya no somos un gato, los creepers sí no explotan. Botón equivocado, seguía corriendo sin querer. Yo después entré a la Dark Web. ¿Cuál es la Dark? No, no era Deep Web. En mis tiempos era Deep Web. Ahora vamos a hacer así. Voy a traerlo hasta acá. Lo abro. No, igual se abre en la otra pantalla. ¿Pero por qué? Tengo miedo. Yo después entré a la Dark Web. ¿Sería como la Deep Web? Tengo miedo, boludo. Tengo miedo. Por eso estoy calladito. Tengo miedo. Qué culiado. Es mejor si evita... Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Tienes razón. Es mejor, es mejor, es mejor.
que sea del Nether al en este cofre. Esto viene re bien, ¿eh? Esta energía. Lo que es del Nether al Nether, ¿no? Como se dice, lo que es del César al César. Y ya, arre, y ya. Eso es todo, amigos. Tiré la arena de alma, tenía arena de alma. Como la arena de alma también es del Nether, ¿no? Se vería... Juan, ¿qué es? Esto acá, esto acá. Mejor si te envían no por... Claro, es mejor que se abra en la otra pantalla por las dudas. Una vez estaba en un outpost, agarró una estandarte de... ¿Qué es un outpost? Corrupción. Ah, mira, tenemos esto, Soul Stars. Esto es lo que me pide para la pistolita, ¿no? ¿Dónde está? Super escopeta. Ah, no, no, no. Estrella del Nether, tal re loco lo que te piden. ¿Ya está? Ok. Con esto y oro. Ponemos netherite, ¿no? O sea, venimos acá, Tuki. Lingote de oro y 4 de esto. Y nos hacemos un lingote de netherita. O sea, 4 de esto. 4 de esto. Ok, tendríamos el lingote. Y con el lingote... Que no quede así cagada, ¿eh? ¿Cuál cubre más? ¿Qué parte de la armadura cubre más? ¿Puede ser esta, la del pecho? ¿O hay una que cubre mejor? Un smithing necesito. ¿Cómo se hace un smithing? Me hace herrería. Se hace con... Ok, con eso me hago la armadura. Entonces está bien. Hacemos así... A ver. Voy a dejarlo abierto. Yo no sé cómo hace para que se me abra en esta parte. Esto acá, esto acá. Mejor si te envían no por... Claro, es mejor, es mejor. Esto acá, esto... Cantidad no significa calidad. Arre. Nada, se tuvo flojito. Basta con los clips, por favor. Arre. Ok, ya tenemos esto, ¿no? Ahora, es que no sé qué parte... Ok. Con madera, supongo. Sí, con madera normal. Uno, dos... Mi jugada más tryhard. No sabría decirte, ¿eh? En Minecraft. Pues lo más tryhard que hice fue no ser papá. Arre. Claro, nada, sí, saca clima cada segundo, no pasa nada, pero. Que sean buenos. ¿Qué parte de la armadura más te cubre más? Me habían dicho que el pantalón. Hay que tarar. O me hago la pechera. ¿Vos decís el peto de netherite? Ok. Es que mirá, me dice, ¿por qué te hace un yunque? Animal. ¿Por qué te...? Nos vemos, Trixna. Nos vemos más tardecito si es que volvés.
Mierda. No. ¿Salió? Ay. El libro. Me olvidé el libro. ¿El pantalón cubre más? A ver, vamos a ver. Armadura. Defensa más 8, defensa más 6. No, no, la pechera cubre más, ¿no? Vamos a hacer una pechera. Esto quería ver algo. Si pongo esto acá y un libro. Ay, boludo, es que mira, este tiene reparación. ¿Cómo le puedo sacar el encantamiento? Nos vemos, Trisna. Sí, acá seguiremos. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Afilador se llama? ¿Habrá un afilador? Ojo que sí hay. Ah, es de Minecraft base. Ah, esto lo metieron hace poco. No estaba antes, ¿no? Gracias, Matro. Qué grande. Ok, quitar encantamientos. Yo quiero en un libro. Tengo una idea. A ver. Esto acá y esto acá. ¿Arre? Yo, boludo, tiene reparación. Necesito saber cómo sacarle eso. Si pone el libro en afilador lo quita. Pero se va el libro. A ver. La afiladora, dice. Que no ponga reparación del afilador, ¿por qué? ¿Y cómo hago? Voy a hacer como loco. Ok. Pero el spam es malo. Está la afiladora. ¿Cómo hago, bo? ¿Cómo decir que lo haga? Ah, ya. Reparar y desencantar sale, claro. Sí, yo digo muchas cosas muy... sí. Sí. O sea, se entiende. Ah, se entiende. Digo muchas cosas fuera de contexto y se me malinterpreta mis buenas acciones. Arre. Una pechera, dijeron, ¿no? Pechera de nederite. ¡Fua! Primera vez que tengo esto. Fíjate si podés, Matro, en cómo pongo un encantamiento de una pechera a un libro. Está la pechera de nederite. ¿Se ve tiene acá? Uy. No, acá. Que no sé si se hace daño. No, mejor no.
Mira, yo tengo la pecherita en Nerite. Ahora tengo que ver cómo le meto ese encantamiento de reparación. O sea, si tengo una armadura súper exclusiva, pero con un encantamiento, usas el afilador para quitarle el encantamiento y conservar la armadura. Claro, pero el encantamiento lo pierdo. ¿No se puede? Pescando me puede. Sí, ¿no? Pescando. Porque la armadura ya la tenemos. Nos faltaría. Mesa. Ok, si podemos hacer una mesa de encantamiento. También podemos pescar, ¿no? Si pescamos nos dan libro, aparte de experiencia. No lo van haciendo. Ya veo que vienen a bardear y decirle que deje de hacer spam. El problema es a ver si sigue saliendo, ¿no? Porque capaz no sale. ¿Cómo que en la mesa no toca reparación? O sea, es mejor pescar. Como ya, creo que eso mucho. Ok, vaquitas. Ya están grandecitas. Les toca irse a un mejor lugar. Mueran, vaquitas, mueran. Lamentablemente van a tener que caer algunas. Las chiquititas no. Evitemos que las chiquititas mueran. No sé si acá le cliva a esto. ¿A qué? Bueno, cae tu novia sin avisar. ¿Y esta vaca? Arre. Y veganismo afuera. Está loco, aguante la carne, boludo. Aguante la carne, tan rica que es. Pobrecita igual, ¿no? Como algunas se sacrifican, pero. Aguante la carne, boludo. Es riquísima la carne. No te la voy a negar. Ok, entonces vamos a pescar. Uno, dos. Uno, dos, tres. Porque la armadura está. Ahora no quiero que se rompa. Y lo bueno que pescando te puede tocar una caña más copada y así, ¿no? Está bueno, a ver. A ver qué nos toca. Ah, encima comida. La di web.
profunda y la edad hueve donde encontrar las cosas turbias. Ah, ok. Encantar la caña para tener más chance. Igual me puede tocar una caña encantada, por eso no le encanto. Sí, ya sé. Me salieron TikTok sobre esas cositas. Deep Web payasos. Me compro un payaso en la Deep Web. Después seguimos buscando nederita, pero vamos a ver si nos toca una buena. Como te vas con las cariñosas, a ver si nos toca una buena. ¿Qué es esto? Crap, ¡ah, un cangrejito! El Ucrania estuvo buenísimo, te juro. Hay algunos que estuvieron buenos. Posta, boludo. Siempre que veo mi stream, veo que digo muchas cosas fuera, como para sacarlas de contexto, sin darme cuenta. Yo mi stream trato de hacerlo serio. ¿Ah? Pero después cuando lo veo, es como que digo muchas cosas fuera de contexto. No, pasa que no me encanto la caña porque no tengo la mesa de encantamiento. Me faltan dos de obsidiana. No, ¿qué digo? Cuatro, ¿no? Cuatro obsidiana. Cuatro obsidiana, un diamante. El último, sí, el último estuvo muy, muy flojo. Muy, muy. Hasta pensé si hacerlo o no. Si el último clip estuvo ahí nomás. ¿Qué es esto? Se come. O sea que al pedo no le puedo sacar esto. Tan buena que está, ¿no? Al menos te da algo... está bonito. Lástima que repete, ¿no? Porque armadura más 6 y esta tiene solo más 4. Pero queda bonita de adorno, ¿no? Mira, queda muy bonita. Creo que no se gasta, ¿eh? Bueno, si no se gasta me pongo la otra. Vamos a chequear. Yo creo que no se gasta. O sea, cuando la llevas en esa parte, acá. Creo que no se gasta, ¿eh? Porque es como de adorno. Vamos para allá a ver si tenemos más suerte. Hola, Twitter. Va, querrás decir X. ¡Eso! ¿Qué era eso? Ya grande. ¿Qué se hizo? ¿O me...? No, nada, me estoy asustando. Vi un bicho enorme en el agua, pero no, en mi cabeza que me la juega. Che, me está chequeado, era grandote. ¿Viste? Che, pero... Rauklam... Me voy a tirar atrás de casa. Ay. Me voy a tirar por allá, que es más profundo. Pero si toca el libro... Esta es la 1.19, ¿no? Por punto algo. Hola, queso. Recién nos hicimos alta pecherita en Nederite. Nos falta encantarla.
¿Qué es eso? Hay algo flotando rojito ahí, ¿eh? ¡Esa! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! Se me enganchó una. ¿Esas no son las cositas que se te pueden meter en el pitulín? Ah, ya, ya, de día. Ah, no, no era una anguila, era una anguila. Cuando me metí adentro de la casa vi que era de día, ¿eh? Y ahora se ve que es de noche. Muy bien, muy bien. Ahí sí tenemos suerte, ¿no? Pero necesitamos una mejor caña. Ojalá pesquemos una mejor caña. Un hueso. ¿Cómo puede ser posible este suceso? No, mejor de acá porque se ve más bonito. Ya lo voy a editar para subirlo a TikTok, ¿no? No sé si subirlo por separado o todo junto. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Pero por qué no se guarda? O sea, yo, a mí sí me salen. Si voy a clip, sí me salen. Che, ¿me has chequeado que no te dan solo, solo peces? De momento, puros peces. ¿Ve? Más peces. No, eso en la parte... No, creo que podés ver en la parte del canal cuando entras te sale clips. Cuando ves videos. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! La danza de no sé, ni un arco me está tirando, bueno. De una caña buena de pasada, ¿no? Que toque una caña buena. Está bien el stream. Ah, ok. Pues a mí me sale eso. Che, puro PC, ¿eh? Puro PC. ¿Será que sigue dando libros? Bueno, supuestamente la nueva versión cuando pescaba sí te daban, ¿que no?
Voy a pescar hasta llegar al nivel 30. Cuando lleguemos al nivel 30, vamos a buscar obsidiana. Y... y bueno, hacemos la mesita y ahí encantamos la caña y vamos a pescar de nuevo. Y así, un círculo vicioso. ¿Cuánta experiencia me da? Yo recuerdo que farmeabas linda experiencia, ¿no? Pescando. Ay, bueno, me asusté con un poquito y se te quedó bug. Y el OBS por las dudas, como al inicio se me había caído. Ahí. Me acuerdo que te daba hasta cañas, ¿no? Te daba caña con atracción y la ibas mejorando de a poco a la caña porque ibas mezclando con la otra. Tenés dos pantallas. Yo también tengo una grande y una chiquita. ¿Se hunde o no se hunde? Ahí está. Un cangrejo, boludo. Ah, sí da experiencia. Creo que si me muevo, no pica, ¿no? Nos quedemos quietitos. Esperemos que esté bueno el clip. Arre. Si no, te baneamos. Ya sabes, Tecno. Si el clip es malo, banealo. Arre. Broma, broma. Sí te da experiencia, pero ¿cuánto me dará? Mientras no me salga la la sirenita, hundió, ¿no? No hay que ver. Mientras no me salga la sirenita live action, todo bien. Yo quiero la Ariela, la pelirroja quiero. A ver si pescamos una sirenita, ¿no? Hay una peli, sí, sí la vi. Tengo miedo que esa actriz de la sirenita actúe en el live action de One Piece como Boa Hancock, ¿eh? Son capaces, boludo, para decir que ella está con Disney. Incluso lo de que no la elijan como Boba Hancock. Porque Boba Hancock es la pirata más linda de todo One Piece. No sé, boludo, tengo miedo. Ojalá que no, porque la live action está respetando mucho a los personajes. No sé, me cae risa. A ver, ahí me fijo. Se empieza a creer que solo da peces, ¿eh? Uy.
Boludo, nos da solo peces. Seguro que nos dan. Seguro que siguen dando cosa encantada. A ver, ahí me fijo. No, se te rebulló. Sí, se te rebulló. No, boludo, puro peces, ¿eh? Está chequeado eso que te da. Antes sí me acuerdo, pero ahora no parece. Está dentro, parece. Es que, boludo, se ve que es de día, pero vos salí y no es de día. ¿O sí? Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Chequeado, boludo, que... Sí, que pero qué lindo sería tener esa cantidad, ¿no? Pero... ¿Está chequeado que te dan, boludo, en posta la caña de pescar? Ah, digo, cosas encantadas. Uy, si se noche. Dale, pececito. Dale, que los peces no duermen. Lo vi en Nemo. ¿Eh? No duermen los pececitos. Lo vi en Buscando a Nemo. Era eso porque pongo preparándonos para enfrentar a Kaelus, ¿no? Ya fuimos a buscar nederite y eso. Y ahora estamos literal pescando. Que Kaelus no va a poder contra mi super caña. ¡Bueno, basta! Ah, cierto, el que mandaste. A ver, aguántame, aguántame. Y una chiquita. Yo también tengo una grande y una chiquita. Era re amorfo, ¿viste? Empieza a creer que posta no. Ya no te da, ¿no? Creo, libros. Qué pena. No, a ver, puro peces, puro peces. Es un acuario mi inventario. Más peces. Ah, ¿tendrá que ser en el marro? No creo, ¿no? Más peces. También puede ser porque la caña no tiene atracción, pero recuerdo que aún con una caña pete pescabas atracción y esas cosas. Bien, boludo, puros peces. Más peces. Puede ser que viva en la TAN, que no tengáis para comer. No, para comer hay. Lo que quiero es un librito con reparación. Pues también pedí un montón, ¿no? Pero bueno, tampoco pido mucho ahora que me pongo a pensar. O una caña de pescar mejorada. O un arco. Me acuerdo que te tiraban esas cosas.
Lo bueno que creo que me puedo hacer una pistola. Vamos a ver. Creo que si me faltaría una cosita que no sé cómo se consigue. Ahí viene. No, no es. Encima, todavía nadie me confirma o me desconfirma si es que te toca posta libros, ¿eh? O... Antes sí, antes me acuerdo que sí. Era lo mejor ir a pescar. Porque te tiraba cañitas chetadas. Ahora cagada nomás me está tirando. ¿Yes? Bueno, este queda bonito acá, ¿eh? Uy, no. Ahí no era. Acá queda bonito. Aunque va a parecer un estanque, ¿no? Creo que... Ya, no, queda bonito. Va a parecer un estanque de sapito. ¿Ve? Ahí está. Ya está la ranita. Puro pez, ¿eh? O sea, puros pescaditos. Sino de qué otra... ¡Uy! ¡No! ¡Justo bají! Sino de qué otra... Encantando libro, ¿no? Pero lo malo de encantar libros sería... Que no tengo tanto libro como para probar a hacer eso. ¡Ay, sí, que me coman! Oh, ¿cómo así, cojo? ¡No! ¿Qué es esto? Un clam. ¿Queremos un clam? Yo no quiero un clam. ¿Pero qué puedo tirar? ¿De cuál primo? Arre, ¿de cuál de mis primos? Tengo muchos primos. Uy, ¿dónde lo tiré? Ah, sí. Ah, viví cerca de su casa. Qué aburrido que pescar cuando no te tiran una buena, ¿eh? Vamos a meter en la heladera porque si no toman mal olor. ¡Arre! La revivía, ¿viste? Vamos a meter todo en la heladerita para que no se le pasen. ¿Qué es esto? Clam. ¿Qué podrá ser clam?
Ah, cerramos, ¿no? Es cierto que ya no tengo los poderes de un gatito y los creepers se me pueden meter. Y saquemos eso, no me gustó. Ya falta poquito. Ya falta poquito para... ¿Y cómo hago obsidiana? Era tirándole agua, ¿no? Tendría que encontrar un coso... Y si se pasan los pescados, Sanji se los come. ¿Ya te viste live action de One Piece? Cansado, jefe. Claro, tiene que ser en el centro, no, no por los lados. ¿Qué te pareció el live action? A mí me encantó, ¿eh? A mí me gustó mucho. Y si lo vi en Japón era como ver el anime. Mierda. Dale, compadre, que se puso luna de sangre, pica o no pica, ahí está, nos vamos. Boludo, mira, puro pescado. Es que yo creo que no te da, ya... Cuando pescas creo que no te da algo copado. Ocho de 10. Pero muy copado, ¿no? Encima es algo raro porque... De todos los live action que podrían hacer, justo el de One Piece me parece que era el más difícil para hacerlo. Y lo hicieron re bien. Sí, Boquita, tenemos ahí el próximo campeón de la Libertadores. Anulo Mufa. No, el cofre es algo que ya no se usa, no lo canjeé. O sea, no suena nada. Algo que tengo que sacar, pero me olvido. Ya tengo suerte. Messi. Yo creo que ya no te dan cositas, ¿eh? Es que es al que madruga, Dios lo ayuda, que no, pues eso es la suerte. Live action de Dragon Ball. Qué pena, ¿no? Pero yo decía el de One Piece porque literal tu personaje es como un de goma, ¿viste? ¿Cómo lo ibas a hacer? Le hicieron bastante bien. Y aparte todas las razas que hay en One Piece y todo eso, yo decía, uy, ¿cómo lo van a hacer? Y quedó muy copado, quedó muy bien. Vamos. Oh, mira, puro pescado, no, no sirve, ¿eh? Ya no se puede. Te da puro libro, ya no te dan este. Padio, te dan puro pez. Ya no te dan pescados. Padio, ¡ah! Te dan puros peces. Encima me hizo como pegar un poco. Darme un poquito de sueño. O sea, ya no te dan cosas copadas cuando pescas antes. Era antes sí, antes sí. Eran otros tiempos. Arre.
La peli de Dragon Ball, sí, boludo, es una asquerosidad. No sé en qué pensaban para hacer esa peli. Ah, mirá. ¡Uy, qué copado! Arriba es el freezer y abajo tenés. O sea, arriba el freezer y abajo. ¡Qué copado! Se ve feíto, ¿no? Se ve feíto. Ahora buscar lavita. No, obsidiana, perdón, no lava. ¿Qué estoy haciendo? Estaba pescando a ver si me tiraban un libro con reparación, pero nada, che. O sea, a ver si me tiraba algo copado, pero puros peces, puros peces. Parece que ya no te dan cositas copadas cuando pescas. Me acuerdo que antes sí, ¿no? Veo la luz. Uy, bajé de más. Ah, no, está bien. Ahora buscar obsidiana, ¿no? 11. Para allá. Y para allá debe haber una cueva. Una cuevita con lava nos vendría bien. Con lava. Eso no es lava. No podemos explorar. Vamos para acá, a ver. Mejor explorar. Carbón! Carbón, carbón, carbón. Rico, 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 rico. ¿En qué profundidad? 28. Uy, uy, qué rico, qué rico. Nos faltaba esto, boludo. Boludo, te juro que no encontrábamos carbón hace un montón. Más carbón. Mirá, mirá, mirá. Boludo, estaba en la 23 el carbón. Y yo escaseando carbón. Somos millonarios. Carbonita. ¿Carbonita sirve para quemar? Carbonita. Crafting stone. No se cocina. No, increíble lo cómo no escaseaba el carbón. Igual ahora estoy buscando una cueva, no carbón. Pues encontramos iron y ahí está la cuevita. Messi. A ver si encontramos lava, ¿no? ¡Ay! Oh, esta era la cueva de este min. ¡Ah! Encontramos la cuevita. Es muy buena esta, ¿eh? La amatista. Es buenísima. Es casi como el diamante, la amatista. Yo tenía un montón, me saqué un montón de amatista de este lugar, pero. Tuve que. Ah, bueno, lo perdí todo cuando explotó la casita, ¿no? Pasa que si exploro, no creo encontrar lava. O sea, no creo encontrar lava en tierra. Aunque hay, ¿no? Cae lava a veces de una montaña.
Bueno, mira, Iron. No me viene mal el Iron porque... En la 20 era, ¿no? Vamos a ver si va en profundidad. A ver si encontramos una cuevita. Uy, otro bioma. Ah, mirá, en la 20 está la amatista. Pasa que hacerte pico de amatista es una locura. Te dura una bocha el pico de amatista y pica más rápido. ...42 de amatista. Sí, el carbón se genera mucho, pero en esta profundidad. Uy, ahí, ¿cómo era? En la 26, sí, bueno, profundidad. Sí, Minecraft me pasó un montón de veces. ¿Quién no se pasó Minecraft? Pero te juro que el carbón... Ve, mirá ahora, no encontramos carbón. Ni iron. Bueno, la media core me la llevo de onda. Mira, hablando de no encontrar iron, Messi, porque me gasté mucho iron. Bueno, seguimos buscando a ver si encontramos una cuevita con lava. En el Nether hay lava, ¿no? Pero no hay... vamos, más iron. ¿Vos te lo pasaste? Y sí, acá está escaseando el carbón. Me acuerdo que antes ni agarraba el carbón de tanto que tenía. Ahora andamos escaseando una bocha. Ya me va a hacer que me la paso mirando... Ah, ok. Es re feo no tener carbón. Igual, no quiero carbón ahora. Estoy buscando... una mina. A ver si encontramos. ¡Ahí está! Vamos, y hay lava ya, ¿eh? Porque hay luz. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que lo parió! Cambio de comida porque está llena más. Tiramos. Antorchita acá. ¡Wow! Con razón, arco chetado. ¡Qué hijo de su madre, boludo! Ahora lo reviento. Era bait. Esta es mi cosita. ¿Me dejará su arco? Bueno, esto era lo que buscábamos. Voy a entorchar ahí, va a ser que por ahí es la subida. Y allá hay luz, así que creo que no hay lava. Ay, carajo, no hay lava. ¿Qué hay ahí? Oh. Me olvidé que no era un gato. Era mejor de lo que pensaba. Un pico de aire no lo necesito. Una manzanita. No, me llevo los palitos. Julio, era mejor que lo que... alto horno, me lo llevo, olvidate. Hola, señorita Kennedy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Boludo, era mejor de... Esto no es diamante, pero el iron me lo llevo. Era mejor de lo que esperábamos. Pero seguimos buscando la vita, ¿no? Allá hay luz. ¿Puede ser que haya lava? Yo digo de... No, ¿eh? Uy. ¡Ah!
Ah, ya sé dónde hay lava, hay que bajar. Uy, carbón. Hay que bajar más, hay que bajar más. Bien, ya tengo un stack de carbón, genial. ¿Cómo está, señorita Kennedy? ¿Todo bien? Vamos a bajar más porque ahora me acordé. Creo que en la 1 puede ser que encontremos. Estamos en la 15, bajemos más. Más carbón, boludo, increíble. Increíble. Somos millonarios. Almanore. Bueno, creo que eso es valioso, pero no lo necesito ahora. Es donde hay... ¡Uh! ¡Encontramos lava! ¡Vamos los pibes! Pero... Esta creo que no es, la que necesito. La voy a chequear, pero creo que esta no es la que estoy buscando. No, esta no es. Pero... Puedo llevármela y hacer mi propia obsidiana. ¡No! ¡Me cago en todo! Soy un tonto, ¿no? La puedo llevar y hacer mi propia obsidiana. Podría tirar agua acá. Tengo acá. No, mierda. Yo sin agua. Claro, puedo hacer mi propia obsidiana, ¿no? Agua de un lado. Sí, creo que sí se puede. Voy a tirar agua acá. Listo. Y por la duda... Más carbón. ¿Cuánto ya tenemos? Bien. Bien, vamos bien. Más carbón. ¡No! Me olvido que no soy un gato. Dice que... Me olvido que ya no tengo esas habilidades. Ahora creo que si pongo... En un lado pongo... Lava. Y en el otro pongo agua. Me hago obsidiana, ¿eh? Igual si encuentro obsidiana... Muchísimo mejor. Escucho agua. Creo que está en la 3. Sí, esta es buena, esta es buena. Puede haber lava por acá. A no ser que ahora ya no... No, sí hay obsidiana. Que no, sí, ahí. Que faltaría la lava. La lava viene en DLC. ¿Cómo hago lava infinita? No se puede hacer, ¿eh? O sea, no se puede hacer como se hace el agua. Uy, boludo. O sea, no se puede hacer infinita la lava. El agua sí.
con los calderos. No, no se hace infinita con caldero. Si no me equivoco, volvamos, ¿eh? Ya tengo lava, ahora hay que hacer... Vos podés poner lava en un caldero, pero no se hace infinita la lava. Ah, yo creo que es mejor explorar, ¿eh? Me parece que es mejor explorar y ver una montaña con lava. No, de esa manera me hago piedra. De la manera que yo estaba diciendo, me hago piedra, no me hago... Así se hace lava infinita. A ver, ahí me fijo. Gracias, cojo. A ver, volvemos a casita. Bueno, en realidad al spawn y de acá a casita. Tiramos esto, esto. Ok. Ahora me fijo. Ah, ya tenemos varias de estas, vamos, un poquito más. ¿El bloque de amatista me generará amatista? Con solo una lava podés hacer. Ahora me fijo. A ver si esperemos que sea Minecraft. Sí, parecía. Pensé que era un video troll. Pensé que era un video troll. Papá, yo quiero obsidiana. Claro, pero el tema es que yo quiero obsidiana. (Risa)
Sí, con la lava hacemos obsidiana, sí, pero... Fíjate si puedo, cómo hacer obsidiana con uno de lava y uno de agua, si podés. Objetivo obsidiana. Claro, uno de agua y uno de lava, me hago un generador de piedra. Es el problema, ¿no? ¿Cómo hago de obsidiana? Podría explorar y donde haya lava, vemos, ¿no? Pero acuérdate, tengo solo uno, ¿eh? No, ¿sabes qué vamos a hacer mejor? Vamos a ver si encontramos... Uy. A ver si encontramos lava. Ahí está casi. ¿Y esto? Una casita. ¿Y esto? ¿Casa de alguien? No, no, ¿o sí? Sí, casa de alguien, ¿no? Ah, nos vamos entonces. Pensé que era una dungeon. Uy. Vamos a buscar a ver si encontramos una isla que esté chorreando lava. Qué bonita esa casa. Ah, no, lo ideal sería ir a buscar lava, ¿no? En la montañita. A veces hay montañas que chorrían lava. Yo creo que si afanamos dos de lava ya estaría. Ese lorito re bonito. Este lugar también es muy bonito, ¿eh? Este lugar, esta parte.
Podría ir donde... ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mis niveles, mis niveles, mis niveles! Agresivo el hipopótamo. Mejor exploremos por tierra. Ah, en el mapa. Me puedo fijar en el mapa y capaz ya un lugar con lava, ¿no? Recién me di cuenta. ¡Qué tonto! Tarado, boludo, pero recién me di cuenta, recién me avivé de eso. Ve, mira, es más, acá ya hay lava, ahí está, listo. Crear, listo. Lava, y de rojito. Listo. Así de fácil y sencillo. Upa, parece que está abajo, ¿no? Ok, ahí abajo hay lava. Justo acá abajo. Escucho la lava. Igual ya encontramos, ¿eh? Ya encontramos. Ahí está. Listo, con eso ya puedo. Sí, con esa lava puedo. Listo. Miércoles, me olvidé de eso. No, mejor acá. No, ya está. No, tampoco. No, no es una serie de roleplay. Tampoco es para hacerme un generador lava. No, tranqui, tranqui. Ya con eso, ya con esto estamos joya. Creo que necesito 4, ¿no?
Listo, nos vamos. Tengo que tapar esto, ¿eh? Tengo que tapar esto porque si no, más de uno se va a caer. Vamos a taparlo de piedra, así sé que acá hay lava. Sí sé que ahí abajo hay lava, ahí está. Y justo lo que nos faltaba. O sea, encontramos en la cueva los dos diamantes que nos pedía. Uno, dos, y me faltaría un libro. Sí, nos falta un libro. Que vemos que los cultivos ya están, vamos a sacrificar algunas vaquitas. Bueno, ya que estoy, vamos rápido. Después replantamos. ¿Cómo no se me ocurrió antes usar el mapa? Es que soy tarado, soy retondo. Pero bueno, dentro de todo lo bueno, de lo malo, encontramos este carbón, ¿no? En eso que hicimos, así que... De 10. ¡No! Me olvidé que ya no soy un gato. Dale, nos vemos, cojo, descansa, buenas noches. Voy a buscar tierra. Ay, me re olvidé que ya no soy un gatito. Me había olvidado lo molesto que eran los creepers. Pobre hombre, por eso termina robando, porque Dios... Y esto es suficiente. Hora de hacer algunos sacrificios. Necesito un cuero, así que no es necesario esto tampoco, aunque ya tengo que sacrificar alguna, porque son muchas, no me gusta. No me dio cuero. Ay, no me dio cuero. Oh.
Si no vi mal. Si fuera un libro de encantamiento, ¿qué encantamiento serían? No, no, los pequeñitos no los mato, no, no. Eso que crezcan, que crezcan, que crezcan bien. ¿No me dio cuero? ¿En serio no me dio cuero? No me dio cuero. Ah, me tenía tierra. Ah, no me dio cuero. Hay que matar más. Sí, sí, los chiquititos no los mato, lo dejo que crezcan. Yo pensé que me había dado cuero. Ahora van a, ahora va a haber. Ahora va a haber. Me sale que no tengo agua en la mochila. Recuerdo haberlo llenado de agua. ¡Ah, bueno, rapidísima! ¡Pa' lobby! Esto, libro, obsidiana, 2 de diamante y tamo. Era reparar esto. No mal, no explotó. ¡Ay, la tabla! El tablón de madera era de ahí. Lo tiré porque no sabía de dónde era el tablón ese. Era de ahí el tabloncito. A la baldosa, ¿no? Sería. Sí, igual, por suerte no cuesta tanto, ¿no? La baldosa, pero... molesta un poco tener que reparar esto nuevo. No. Uy, se rompe nada esta, ¿eh? Tuki, tuki. Déjate joder, déjate joder, déjate creeper culiado. Creeper culiado, salí de ahí. Vine al agua, creo que en el agua no pasa nada, creo. Sí, 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 creeper maldito, boludo, pero lo bueno que ya está. De paso me hago uno más. Ya casi tenemos un stack. Toma. ¡Qué creeper culiado, boludo! Se me... casi me explota de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más guardo acá?
esta asada de nada se muere. Ok, la mesita ya la tenemos. Vamos a ver qué tal queda. Y creo que también tenía el... Ay, ¿qué hice? No, mira que las tiré. No, las acomodé. Claro, en el agua explota, pero no rompe nada. Ahí vamos a ver si funciona. Vamos a poner, no sé, esto. Sí, ¿no? Sí cuentan. Me gustaría que todos estos tengan encantamiento. Me faltan, a ver... Dos... ¿Cuántas tienen que ser? De momento está en el encantamiento nivel 14. Tengo que hacer más. Hay que sacrificar más vaquitas. Pero es por su bien. Ay, no tengo semilla. Bueno, pues dejemos así para replantar después. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? Ah, no, tengo que lograr... ¿Llegaremos? ¿Se llegará? O sea, eso ya está, ¿no? Eso está bien. Nos faltaría... sacrificar más vaquitas. Yo no sé si darle comer a todas y matar y sacrificar a todas. Y no, papel no nos falta. Papel no nos va a faltar, nos falta el cuero nomás. Creo que en el botaña te podías hacer cuero. Sí, con carne podrida y catalizador. ¿Se puede? No se puede, no se puede usar. Mana, está prohibido. Pero ganas no me faltaron. Sí, tiene un server. Sí, mira todo lo que están. Solo que... Ahí volvimos y espero que estén todas las calidades en Twitch, por favor. Se me cerró el OBS de nuevo, no sé qué le estará pasando. Sí, están todas, uff. Hola, Coneco, recién se cerró el OBS. Pero ya estamos de vuelta. Está andando mal el OBS, no sé qué le pasa. Problema y viré en la TAM. No sé qué le está pasando, la verdad, al OBS. No suele dar esos fallos tantas veces. Bien, dos de cuero. Ah, o sea que si lo mato a mano, me dan más cuerito. Oh.
Gracias, Gimente Play, por la raid. No sé qué le pasa al OBS. Ya se me va cerrando muchas veces. Cuatro cueros. ¡Eh! Parece que si lo mata a mano, sí, ¿eh? Parece que sí, sí, sí. Confirmamos, confirmamos. Vamos a dormir. Lo que sea lo tengo que usar para grabar. El programita que uso para grabar está dando fallo. Raro, porque nunca da esos fallos. Suele dar esos fallitos. Pero hoy sí. Hoy dijo, hoy voy a fallar. Tres veces ya se va cerrando, no sé por qué. Sí, para streamear se usa OBS. Es el que se usa. Pasa que si lo mato a mano me da más cuero, ¿eh? Por eso lo mato a mano. Usé la cabeza. Pará, y si mato a la de arriba, ya no se puede mover. Uy, le di a la chiquitita. A las chiquititas, por acá. Pasa que no quiero matar a las chiquititas, por eso... Ya nacen traumaditas, pobrecita. Ay, no me dio cuero, ¿eh? No, parece que casualidad. Ah, era casualidad, el pedo, le digo en la mano. Uy, esta sí parece una vaca posta. ¿Listo? ¿Ya están todas? Uy. Pues, ligo. Arre. Ah, güey, son un montón. Pobrecita, ella quedó con miedo. No te voy a hacer nada, pequeño. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! Como la que tenga una vaca encima... Carajo. Un nido... En vez de un nido de ratas, un nido de vaca. Las críe bien. Por eso tan agradecida de que la mande al... De que las libere de acá, ¿no? Mira, esa corre de felicidad.
Ya están tan bien alimentadas que me dieron mucho cuero. ¿Para las chiquitas se salen o me parece? A ver. Tratan de salirse, ¿no? ¡Oh! Le di. Se canceló. No comemos más pan en la vida. Va, al menos desde momento, ¿no? ¡Isa! ¡No! ¡Un super zombie! Ah, no, no, un super zombie. Ahora lo atiendo. Me hago una espadita y lo atiendo. La vaca quiere ir a ver a Diosito. A Diosito de las vacas. Y la estoy mandando para allá. El esqueleto se está portando mal, quiere ser castigado, dice. Se salen por las esquinas. ¿Vos decís? Ya vamos a ver, ya vamos a ver. ¡Ah, me dio más cuero! ¿Por qué? Estoy tratando de hacer memoria. ¿Por qué tengo tanto cuero? ¿Me faltó papel? ¿No? Bueno, Messi. No me voy a quejar. Siete librerías. ¡Siete! La séptima. Yo le mandé de esta, pero re fea, ¿eh? ¿Ya cuánto van? Mirá, saqueo 2. No está para nada mal el encantamiento, ¿eh? ¿Cuánto me pide? ¿28 dice o dice 20? Pero habilidad 3. Sí, sí, sí. Quiero ese. Quiero ese. Quiero durabilidad 3. ¿28 dice, no? Ah, ya está entonces la mesita. Cómesete una casa así, yo también. Bue, una bosta, bue. Durabilidad 3, no está mal. Durabilidad 3 en este pico, no está mal tampoco, no me disgusta. Eficiencia 4, señor pico, boludo, señor pico. Ahí ya me faltan niveles. Ya está, boludo. Era esto, ¿no? Era esto. ¿O me falta más? ¿Me faltará una más? Yo recuerdo que eran 28, ¿no? El máximo de 30. Claro, creo que me faltan unas librerías más. Creo que me faltan las que van acá abajo, ¿no? Creo que me faltan dos.
Esperemos que esas vaquitas crezcan. Uy. Algún día, Coneco, algún día. Yo también espero. Pero alto, o sea, mira, nos hicimos durabilidad 3, no está mal. Aunque me gustaría algo más, ¿eh? Ya veo después de ver si podemos mejorarlo. Acá nos dio eficiencia y durabilidad 3. Podríamos ganar experiencia de dos maneras. Tenemos, bueno, en realidad de 3. Podemos ya minar ahora y picar menas. O podríamos ir al Nether, minar cuarzo, minar este... A ver si encontramos este pozo que tengo acá. O podemos pescar, a ver si nos tira una buena. Lo malo del Nether es que podés ganar mucha experiencia, pero la podés perder. Tengo una idea. No, pero explorar no me va a dar experiencia. Ah, no, igual vamos a matar vaquitas. Esperemos que crezcan y las sacrificamos y estamos joya. Ojo a mi idea, Ojo a mi idea. Atracción 1. Messi. Al menos para pescar más rápido, ¿no? Y mientras esperamos que las vaquitas hagan. Que crezcan. Y la alimentamos. Y golazo. Sí, pero ¿con qué la vamos a alimentar? ¿Tengo trigo en el inventario? Prohibido hacer granja. De experiencia, obviamente. Una serie de roleplay. No es para ser tryhard, digamos. Ahí va, pumba, arranca. Liberemos espacio y acomodemos. Ahí, tuki, 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 tuki. Ok, primera captura. Uy, pez globo. Primero pez globo. Lo bueno que tengo atracción, vamos a subir más rápido el nivel. ¿Para cuándo RL? Y cuando vuelva el torneo. Así me saco de encima el rocket. Menos mal tenemos atracción, ¿no? Porque imagínate si no tendríamos atracción. Dios mío. Ya crecieron. Sí, el que regaló 50 membresía lo pidió. Y Ramiro. Pero no se pasó mal que donó 50 membresía. Esperemos que siga. Ya crecieron. Sí, pero no es para tanto. ¿Por qué? ¿Qué dije? Puede hacer un horno automático. Me gustaría ir al Nether, che, a minar. Así puedo hacerme otra armadura de netherite. Porque podríamos sacar experiencia, ¿no? Minando. Más en el Nether, porque hay cuarzo, hay un montón de cuarzo.
Ya llevo 3 horas y media de stream. Mi cerebro no funciona. ¿TNT para qué? O sea, sé que hace la TNT, pero ¿para qué tendría que usarla? Cagaste, arre, cagaste. Vamos a hacer así, mira, tengo un plan para que quede organizado. Tengan un hijito. Vos, depende de qué color salgas, te vas. Por ejemplo, te vas con... ¿Cómo? Se reproducen. O sea, sacan más de uno. Ah, no sabía, ¿eh? A ver. Voy vos, por ejemplo. A ver, vení. Tené y tené. Tomá y tomá. No, sacan uno. Ah, los chiquititos se salen. Eso pasa. A ver, los chiquititos se salen. Sí, sí, los chiquititos se salen cuando tengo el trigo. Pensé que uno había hecho como tres. Por eso decía, wow. Hora de sacrificar vaquitas. Vos anda ahí. Vos estás muy grande para estar ahí. Vos también estás muy grande. Vos también. Vení, la chiquitita. Mira, no se quiere despegar de ese. También está grandecita. Mira cómo se va esta. Pero tenés que ir al corral. ¡Uy! ¡Qué rápido que crecen! Bueno, bueno, bueno. Uy, eso pareció un nalgazo. De cuero, 7 de cuero, casualidad. 7 y volvió otra vez. Un 7 en todo lado. Nos faltaba 2 nomás, ¿no? Ya está. O sea, ya están las vaquitas. Las podemos dejar tranquilas. Vivan fe. Igual son muchas, ¿eh? Vos vas a tener que hacer un sacrificarte por el equipo. No quiero que sean tantas. Vos también. Y ahí me gustó, ¿eh? Ahí me gustó. No está tan, tan lleno. ¡Ay, no! Encima no me dejó cuero esa. Mira, tengo una hueche de cuero. No necesitábamos tanto. Listo. Y quedan pocas vaquitas. Pero ya con eso estamos, ¿eh? Estamos re bien de cuero. Uy. ¿No me había fabricado ya un hacha? Por lo visto, no, ¿eh? Uy. ¡Fue! Me gustaría tacha, pero no funciona, creo. A ver. No. Ok, tenemos todo. Volvemos. Vamos a guardar los pescaditos en el freezer porque si no se nos enfría. Y es más, ahora que me acuerdo, tenemos esto. Hacemos así. Ponemos el pancito.
pancito? Ah, acá está, aquí ciego. Pancito y el... Y esto, y el bife. Y toma, aquí, adentro. Lo guardamos en la heladera para calentarla después. ¡Arre! Guardamos esto, 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 esto y esto. Y... Dos libritos, ¿no? Marchando dos libritos. ¿Te podés culear? ¡No! ¿Una oveja? Sí, arre. No, no se puede. ¿O sí? No sé, no lo intenté, boludo. Uno, dos, tres. Uno, dos. Oh, qué pajero, me hizo uno de más. Cuerito acá, no, en realidad cuerito con el bife, ¿no? Güey, tanta madera me iba a craftear. Pues sí. Ok, con esta biblioteca debería estar joya, ¿eh? A ver, subimos. Ahora sos padre como de una oveja. Acá y esto acá. Sí, ya está, nivel 30. Ok, y ahora... ¿Y ahora? ¿Cómo subimos al nivel 30? Pues matando. Aprovechamos que es de noche. No se ve nada. Yo me puse esto acá sin querer. Sí, comida por mucho tiempo no va a faltar. Ay, no, pero hay creeper ahora, ¿eh? Me olvido que ahora los creeper me explotan. Es muy peligroso. Volvemos, arre. No, gracias. Quiero vivir. La descripción ponía 2022 y pensé que iba por la Copa de Messi. ¿Dónde pongo 2022? Lo mejor sería... A ver. Bueno, mientras pensamos cómo subir rápido de nivel... Que lo mejor sería el Nether, pero es muy arriesgado, podés perder toda la experiencia si te mata. Encima el Nether es re peligroso en esta versión. No sé qué mod tendrá, pero es re jodido. Sí, comida no va a faltar. Y acá esperemos que nos den algo más que solo peces, ¿no? Por el momento parece que eso nos van a dar. Yo recuerdo que antes te daban libros encantados y todo eso, ¿no? ¿Ahora no? Aunque podríamos ir al Nether. ¿Vamos al Nether? Uy. ¿Cómo al Nether? ¿Somos leones o huevones? Vamos al Nether.
a minar al Nether. Así agarramos más experiencia. Y de paso, no solo eso. O sea, no solo eso. Vamos a ir a buscar. Este material que no me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama esto? ¿No se podía al Nether? Ah, no se puede ir. Ok, entonces... ¡No se puede! O menos mal conseguimos la netherita en su momento. Entonces nos vamos a minar... pero... Claro, sería minar como buscar diamante, pero es que carbón, ¿no? Nos vendría bien. En la profundidad 20 me parece que hay que minar. Eficiencia 4 encima, ¿cuánto dura esto? Va a durar una bocha. Uy. Usemos este, ¿no? Que ya se está por romper. Si no, la otra sería pescar, ¿no? A la noche podríamos dar contra los... Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, esto da experiencia. Potean re poca. Esta es la buena. Bueno, mineral redstone. Eso sí no da experiencia. No, es que es verdad, boludo. Es más rápido pescando, ¿eh? O sea, creo que vas más rápido si pescas para subir la experiencia. Sí, te da reboca, es mejor pescar. Pero que no me sirve de nada pescar si no te va a dar nada copado. Lo peor de todo que me encanté una pechera. ¡No! Okay, tranquilos. O sea, me encanté la pechera de... De la copada, digamos, la copada. O sea, ahí está. Cuando no tenía la mesa al máximo. Soy un tarado. Sí, creo que lo mejor sería pescar.
Me gustaría ir al Nether, boludo. Estaría espectacular, pero no se puede, por lo visto. No sé por qué de ese, porque somos muchos. Sí, lo mejor hubiera sido eso, ir a pescar al Nether. Va, ir a pescar, digo, ir a picar al Nether hubiera sido lo mejor. Pero por lo visto no se puede. Y pescar, ya vieron que solo dan pescado. No te dan nada más. Pero al menos subí más rápido experiencia. Si tuviéramos una caña mejor, con atracción 3... al toque picarían. Pero bueno, esta tiene atracción 1, así que sirve, sirve. ¡Me puedes hacer una pistola! Sí. Es cierto que fuimos al Nether y nos solté esa pelotita que nos faltaba. Lingote se hace con... ¡No! Mirá vos, sí pude haberlo hecho, pero ya me gasté los fragmentitos. ¡No! Sí pude, pero ¿cuánto dura? ¿Será eterna? No creo, ¿no? No, 200, 200. Bueno. A ver qué pistola me puedo hacer. Va, digo, qué arma me puedo hacer. Porque creo que... la pistola no. Pero... creo que puedo hacerme otras. ¿Cuánto hace esto? 5.5.
Uf, pero te pido un montón. ¿Y esto qué? Motosierra. Ah, se hace re fácil. No, lágrima de gas, ya estoy viendo que esa está difícil. Me derrite. Armadura más 15, boludo. Este está más roto que... Bueno, te pide 15 de esta, ¿no? No está tan... O sea, sí, está rotísima la armadura, pero... Yo creo que está prohibida esa armadura. Con la motosierra me la puedo hacer, ¿eh? ¿Qué hace con esto? Barril de gas. O sea, carne podrida y pólvora. Pensé que tenía más pólvora. ¿Cuánto daño hace? Pues para talar. Pero está bonita, ¿no? El diseño está bonito. ¡Ah! Ya vi cómo funciona. Ya vi. Lo acerca y golpea. Está bueno si me puedo proteger. O sea, si uso el escudo y golpea igual, está rotísimo. Sería rotísimo poder hacer eso. Creo que no nos da, para llegar al nivel 30. ¿Y su?
Bueno, tengo una motosierra. Yo creo que si sí nos preparamos bien. Tenemos la pechera. Estamos joya. Lástima el encantamiento de la pechera, pero después estamos re bien. Esa, ¿por qué se fue por ahí? No, con subir unos niveles más, 3 niveles estamos. Pena que como pescando te dan cosa copada como en otras versiones, ¿no? Que sí te daban. Bueno, estamos, ¿eh? Sí, ya estamos, chicos. Vamos a dejarlo hasta acá el stream porque ya está, ahora no llegamos más al nivel. No vamos a llegar más al nivel 30. Vamos a dejarlo acá de momento. Nada, nos vemos mañana, gente. Adiós.